Estoy tan enojada, Virgencita. ¿Cómo es posible que cuando veo los ojos de Leonardo y me dice que quiere protegerme, siento que es verdad? Es que, ¿tú de verdad crees que Enrique le pidió a Jairo buscar en las cosas de Carmen? Es que a mí me preocupa mucho Carmen. Todo el tiempo está defendiendo a Leonardo. Lo ve como un héroe. ¿Y tú cómo lo ves? No sé. Yo creo que es un traidor, pero no quiero hablar más de él ya. Lo quiero fuera de mi vida. Mira, mija, si alguien te conoce en esta vida, soy yo. Y Leonardo no se te va a salir del corazón así de fácil. ¿Sabes el coraje que me da? Que ese hombre debe estarse retorciendo de la risa porque soy la mujer más bruta que se ha encontrado en su vida. Él vino a mí y yo caí redondita. Ay, Valentina. Solo espero que cuando sepas toda la verdad no me sigas odiando. Oh. Ah, qué bueno. Oye, ma. Sí, amor. A mí no me gusta meterme mucho en tus asuntos y tú sabes que te respeto. Sí, amor. Pero ¿tú te sientes a gusto con Enrique? ¿Y por qué me preguntas eso? Pues es que no sé. No sé. A mí él me encanta. Me cae súper bien y siento que es un partidazo. Pero a lo mejor tú no te sientes tan segura. ¿De veras no te gusta nadie más? Pensarás en mí, Valentina. Diciendo que tengo un profundo resentimiento contra Leonardo y no me atrevo a tirar esta flor. Pido a Dios que me la proteja, mi Valentina. Y así con esta flor tú dejas mi corazón marchito. Enamorado clandestinamente de otro corazón que hace mucho dejó de querer y hoy no. A ver, Valentina, ¿cómo puedes creer que sea Leonardo? Sal, Valentina. Déjame verte, déjame saber que estás bien. Soy yo. Tu calor me hacías falta y yo sin saberlo, contigo yo me siento mejor. ¿Qué haces afuera de mi casa, barman? Ya mejor vete, rostro. No sea que te vean ni para qué te cuento. ¿Tienes miedo de que te regañen? La mera verdad, sí, carnal, pero al parecer tú no. Con tal de ver a mi madrastra chula, se me hace que eres capaz de soportar los escobazos que te van a dar para correrte de aquí, ¿eh? A mí me despidieron del bar. Y sí, Enrique me prohibió acercarme aquí, pero nadie me lo puede impedir. Además, yo no me puedo ir sabiendo que tal vez no vuelva a ver a Valentina. Y mira, le quiero dejar esto. Ya no digas eso, rostro. Yo te he visto en acción.
Para mí, que en menos de lo que canta un gallo, tú regresas victorioso, acá bien perrón, carnal. Dios te oiga. Si no regreso, te las encargo mucho. ¿Me oyes? Cámara, carnal. Cuídate. Pásame mi casco. ¿Venía usted con el chamaquito ese, hijo de José? ¿Y qué hace poniendo esa flor con tanto misterio? Porque no me gusta ser rechazado. Los rechazos duelen. Y más de la persona que uno ama. O sea que la flor es para un amor. ¿Para quién? Para Valentina. Que por ahora solo puede verme a través de los ojos de otro que le dice que yo, pues, le estoy haciendo daño. Los ojos de otro. Yo sé quién eres. Tú eres el barman. Sí, señora, pero no la conozco. Usted debe de ser la nana de Valentina, la que siempre cuidó de sus hijas, ¿verdad? Usted es la mujer que siempre las llenó de amor. Esa soy yo. Entonces ya debe de estar enterada de todo. Debes saber que Valentina me considera un traidor, un maleante que solo quiso aprovecharse de ella y que fingí mi amor para ella. Sinvergüenza. ¿Y te atreves a decírmelo? Sí, señora. Porque hay mucho detrás de mí que no se puede contar. Pero hay algo en mi presente que sí lo puedo gritar al viento y que es verdad. Y ese es el amor que siento por Valentina. Un amor tan grande que sería capaz de dar mi vida por ella. Una vida que al parecer no vale nada. Sí. Una vida que no vale nada si no logro garantizar la tranquilidad y la felicidad de Valentina. A ver si es cierto lo que yo veo. ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué si amas tanto también mientes? Perdóneme, señora. Pero yo solo puedo decirle lo que soy a Valentina. Ese derecho se lo ganó ella. Entonces hazlo. Valentina se va a casar con otro hombre. Lo sé. Y haría lo que fuera por evitarlo. Pero ella me ha pedido pruebas y todavía no puedo dárselas. Valentina duda de mi palabra, así que me voy a buscarlas. Porque yo necesito salvarle la vida. Con razón mi niña sigue enamorada de ti. Si tú tienes esos ojos francos. ¿Le dijo que me ama? Bravo como el fuego es tu amor. Ya no siento más temor, somos dos. Ay, Valentina, ya ni le digo a quién me encontré allá afuera, dejando esta flor en la reja. Porque ya lo sabe, tú lo viste. Sí, vi al gran traidor, a ese hombre que usted dice que la usó, que la engañó y que no merece su amor porque es malo. Pues me duele repetirlo, pero sí lo es. Eso no es lo que él me dijo. No sé quién es ni de dónde salió. Tampoco entiendo por qué le mintió. Pero ese hombre la ama. La ama. Y ese amor le está robando la vida. ¿Por qué dices eso, nana? ¿Qué te digo? No fue lo que me dijo. Fue lo que yo vi en sus ojos. No, no te fíes de esos ojos. Porque esos ojos son mentirosos. Engañan. Le engatusa. Y si tenía una razón para hacer lo que hizo, ese hombre se ve sincero. No como el otro. Entonces, ¿por qué no me dijo que él trabajaba con José? ¿Por qué me engañó? A lo mejor tenía una razón de vida o muerte. A lo mejor una que le dicta el corazón. Una razón tan grande que obliga a ese hombre a sacrificar su amor. Thank you.
¿De dónde sacas el coraje para venir a esta casa, eh? Ayer una flor, después veniste a hablar con Cuca, que dice que supuestamente para decirle lo que sientes por mí, y hoy me llamas para hablar conmigo. ¿Qué quieres, eh? Lo que pasa es que no quiero que nadie haga nada por mí. Le he pedido a mucha gente que te cuide, que te proteja. Pero yo quería despedirme de ti personalmente. Pues ya pasó. Ya sucedió hace mucho tiempo esa despedida, cuando descubrí que eras un traidor. Y ya pensé que habías entendido que no te quiero volver a ver. Tú ya te despediste, tú ya te despediste de mí. Pero falta que yo lo haga de ti. ¿Qué te da derecho a besarlo? Lo que siento por ti. Si vine a decirte adiós y recordarte que te amo, es porque ayer la señora Cuca me dijo que tú todavía me sigues amando. Por eso.